cuando cancelara el vuelo de Trump. En los lugares reservados para los sacerdotes, que por favor les permitan el lugar a los sacerdotes. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con ustedes. Quiero sentar. México, 7 de noviembre de 2016. Señor Cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, a quien va dirigido este mensaje. Por lo que grato encargo de la Secretaría de Estado, me dio procura de hacerle llegar el siguiente mensaje. Recibida la triste noticia del fallecimiento de Monseñor Rafael Martínez Sanz, obispo titular de Tura y auxiliar emérito de esa iglesia particular, Su Santidad, el Papa Francisco, le expresa su sentido pésame por la dolorosa pérdida de este solícito pastor y le ruega que lo transmita a sus familiares, así como al clero, religiosos y fieles diocesanos. El Santo Padre, a la vez que ofrece sufragios por el eterno descanso del difunto prelado, les imparte de corazón la confortadora bendición apostólica como signo de esperanza cristiana en el Señor resucitado. Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad, uniéndome a las oraciones e intenciones que el Santo Padre les manifiesta, confirmo a usted y a todos los presentes mi estima en el Señor. Franco Coppola, Nuncio Apostólico. Hasta aquí el mensaje del Santo Padre a través del Nuncio Apostólico. Hermanos, nos hemos unido en torno al altar para celebrar el misterio pascual de Jesucristo, que se cumple en nuestro hermano Rafael, obispo, cuyo cuerpo acompañamos con veneración y respeto. Un día fue recibido en la familia de los hijos de Dios por el bautismo, quedando para siempre incorporado a Cristo. Otro día, por medio del sacramento del orden, fue hecho signo e instrumento de Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia. Desde entonces, sus manos, sus labios y su corazón han estado consagrados al ministerio episcopal, especialmente en esta parroquia y en esta diócesis. Nuestra presencia aquí quiere ser la expresión de gratitud al Señor por el don de la vida sacerdotal de su siervo y súplica confiada de que participe ya en el banquete celeste, quien tantas veces presidió la Eucaristía en la tierra. Mira, Señor, con misericordia a tu siervo Rafael, que mientras presidía en tu nombre la asamblea de los fieles, llevaba esta vestidura y este ornamento de fiesta, y concédele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te celebre con tus santos eternamente. Este siervo tuyo, el obispo Rafael Martínez, que al presidir la grey de Jesucristo llevaba este báculo,
signo de pastor, sea reconocido ahora por Cristo, el supremo pastor, y reciba de él el premio de sus trabajos y la corona perenne de la gloria. Que tu siervo Señor, el obispo Rafael Martínez, que tuvo en este mundo la misión de anunciar el Evangelio de Cristo, goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad que ya cuando vivía en este mundo vislumbró en la palabra de Dios y predicó a sus hermanos. Para iniciar con un corazón limpio de pecado la celebración de estos sagrados misterios, reconozcamos los pecadores y pidamos la misericordia del Señor. Yo confieso.
Señor Dios, que concediste a tu siervo, el obispo Rafael, desempeñar el ministerio episcopal y ser sucesor de los apóstoles, te pedimos que también participe de su eterna compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Yo sé bien que mi defensor está vivo. Lectura del libro de Jacob. Job tomó la palabra y dijo: ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce, o con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios. Durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con
fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen, y fue proclamado por Dios como sacerdote sumo, como Melquisedec. Palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverlas a tomar. Nadie me la da. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gracias.
saludo con grande afecto a todos los sacerdotes concelebrados en esta Eucaristía. Me uno también a los sentimientos de los familiares más cercanos al Señor Rafael, sus hermanos, sus hermanas, sus cuñados, sus cuñadas, sus sobrinos. A todos les expreso mi acompañamiento y mi respeto. Un saludo a toda esta comunidad parroquial de Ocotlán y otras comunidades vecinas que han acudido hoy a la celebración de esta misa, en que va a ser sepultado como una semilla en la esperanza el cuerpo de nuestro hermano Rafael y Asentí. Los restos mortales de nuestro hermano Rafael, amigo y padre de la fe, han sido colocados ante el altar. Aquí los tenemos. Para que se celebre el sacrificio de Cristo por él, para su plena purificación. Está cobijado por la mirada paterna y amorosa del Señor de la Misericordia, bajo cuya protección colocó a su ministerio durante los muchos años que desempeñó su misión sacerdotal en esta comunidad de Fortlán, que fue la comunidad, creo que no puedo mentir, fue la comunidad que estuvo siempre en el centro de sus afectos y desvelos de pastor, Ocotlán. Se cierra así el arco de una existencia terrena que comienza en la casa de Dios, cuando hemos nacido para la vida cristiana, en la fuente del bautismo, donde fuimos dados a luz por nuestra madre la Iglesia. Y empezamos a caminar, empezamos el recorrido, que termina también con una despedida en la casa de Dios, en la cual nos encontramos para celebrar el sacrificio de Cristo y colocar luego cuerpo sin vida, como grano de trigo, en el lugar en que va a permanecer esperando la resurrección. Dice el Señor Jesús en el Evangelio: yo salí del Padre y ahora vuelvo al Padre. Salir y volver. Salir de las manos cálidas del Padre y volver al abrazo también lleno de afecto y de misericordia del Padre. Nosotros salimos a los brazos de Dios y comenzamos nuestra peregrinación por los caminos de esta vida terrena. No es un caminar sin sentido y sin rumbo, no. Para quienes tenemos fe, la vida tiene una razón. Nuestra existencia es un proyecto divino, es una vocación, es un envío para que nos realicemos, para que crezcamos humana y espiritualmente, para que nos maduremos y para que demos frutos de vida eterna. Nuestro hermano y amigo, el obispo Rafael, ha muerto. Su muerte fue el término de una vida entregada con una generosidad impresionante y ejemplar al servicio presbiteral primero y luego al ministerio episcopal, que le proporcionó muchas satisfacciones y también las infaltables tranquilidades del caminante que se decide a recorrer los caminos de la fe siguiendo a Cristo, buen pastor, Cristo, buen pastor, que se aventura por sendas escabrosas y escarpadas buscando la oveja perdida. El Señor lo probó en la última etapa de su vida con la experiencia de la enfermedad y del debilitamiento del cuerpo que se fue convirtiendo en un peso difícil de cargar
por la fragilidad y el desmoronamiento de esta tienda de campaña en que acampamos. En varias ocasiones estuvo a punto de volver a la casa del padre y temimos seriamente por él. Muchas veces lo encomendamos porque la información que teníamos era que estaba muy delicado, pero no era todavía su hora. Él esperó poniendo su confianza en el Señor. Tenía conciencia de su estado de vulnerabilidad, pero eso no lo redujo a una vida inactiva. Todo lo contrario. Apenas se recuperaba, volvía a encontrar el arado y seguía con entusiasmo su trabajo en la medida que sus fuerzas lo permitían. Ahora todo ha terminado. Sus restos mortales han sido libres, acompañados por sus familiares, amigos, hermanos sacerdotes, hermanos obispos, y por esta feligresía que lo recuerda, estoy seguro, lo he podido palpar con grande gratitud y afecto. ¿No es así? Sí. Claro que sí. Todos hemos venido a celebrar la Eucaristía en acción de gracias al Señor, porque nos concedió contar con un testigo tan auténtico, tan cercano a su comunidad, especialmente tan sensible a las necesidades de los pobres, de los que el Papa Francisco llama los descartados. Un verdadero pastor, en lenguaje del Papa Francisco, un pastor con olor a oveja, un pastor que supo mezclarse con la gente, tenía experiencia concreta de la pobreza que él había tocado, había oído, se había abrazado a ella para redimirla. ¿Cómo necesitamos que el pueblo de Dios, la iglesia entera, tenga esta clase de pastor? He escuchado a personas que lo conocieron, lo trataron y vivieron de cerca de él, y al saber la noticia de su muerte han dicho estas palabras: qué privilegio haberlo tenido con usted. Creo que es la mejor alabanza que se puede hacer. Qué privilegio haber podido convivir con él y haberlo podido sentir como amigo. Hemos venido también a celebrar juntos la misa para rogar al Señor que si algo todavía no ha sido purificado en su vida, por la misericordia del Señor, cuya imagen bendita preside esta iglesia, él lo revista a los méritos de Cristo, lo acoja con el abrazo del Padre Providente y lo haga pasar a la mesa del banquete pascual. El dolor por su muerte queda así revestido con la luz que cae sobre la caja que contiene los restos mortales de quien terminó su existencia abrazándose la luz. Es la luz de la esperanza, la luz de la confianza en la victoria de Cristo, que venció a la muerte y al pecado por su gloriosa resurrección. Recordamos hoy dos muertes. Aquí tenemos la muerte de Cristo grabada en la cruz, la de Cristo y la de nuestro hermano. La muerte de Cristo es la muerte del Hijo de Dios encarnado. La muerte de su Hijo es la muerte de una criatura débil y frágil. Y sin embargo, estas dos muertes están íntimamente unidas, son inseparables. Cristo muere por nosotros y en nosotros, que somos miembros de su cuerpo. Nosotros completamos la pasión y muerte de Cristo, porque estamos injertados en él, formamos una sola cosa en él. La muerte de Cristo se hace presente en la muerte de cada cristiano, se hace viva y operante en cada uno de nosotros. Dice San Pablo: en él hemos nacido, en él morimos,
y en él resucitamos. La muerte de Cristo ilumina y da sentido a nuestra muerte terrena, le da valor al sacrificio, de entrega confiada, de ofertorio, de donación total. Al final, cuando ya no nos queda prácticamente nada, entregamos lo que somos para colocarlo también en el altar y convertirlo en ofrenda. La noche de la Vigilia Pascual, utilizamos todos los recursos que tenemos a disposición para cantar la victoria de Cristo sobre la muerte. Esa noche, ¿quién no la recuerda? Hay luces, flores, repiques, música, felicitaciones. Se multiplica una y otra vez el canto de la aleluya, porque Cristo ha resucitado. Aleluya, Cristo ha resucitado. Aleluya. Pero es una fiesta también por nosotros, porque con su resurrección se ilumina nuestro destino. Nuestro horizonte se abre a la esperanza. Nuestro futuro es la eternidad de encuentro gozoso con Dios, centro de nuestro apetito natural y reposo definitivo de nuestro caminar inquieto. Yo tuve la suerte de conocer de cerca al señor Rafael, éramos casi compañeros. Lo traté más desde que fuimos alumnos en el Colegio Prelatino de Roma. Claro que lo conocí. Era de carácter fuerte, pero no rígido, con una fortaleza que le permitía afrontar empresas exigentes y mantenerse sereno y confiado en la voluntad de Dios. Eso lo pudieron constatar ustedes, especialmente que lo tuvieron como pastor tanto tiempo y lo vieron desempeñando su labor parroquial con todo, con tanta entrega y sin cansarse ni quejarse nunca. Era habitualmente amistoso, franco, directo en sus comentarios, pero no ofensivo. Junto a él había siempre un grupo numeroso de amigos que gozaban de su trato y su sinceridad, que disfrutaban de su estilo hecho de sencillez, cercanía y humildad. Quisiera recalcar especialmente eso. Su humildad nunca quiso llamar la atención y buscar directores con su persona. Fue un pastor hecho de humildad. Me tocó acompañarlo en su ordenación sacerdotal en Roma y en su primera misa que celebró, junto con su compañero y amigo inseparable, Monseñor Ramón Godínez Flores. Ahí comenzaba. La cadena de celebraciones era como el primer eslabón de una larga, larga cadena de celebraciones eucarísticas que celebraría a lo largo de su vida como sacerdote y como obispo. Cada vez que celebró la Eucaristía, él ofrecía espiritualmente su vida, gota a gota, depositándola en el cáliz para convertirla en ofrenda, juntamente con la sangre de Cristo. Porque como escuchábamos en el Evangelio de hoy, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Eso es lo que él hacía, su vida, que era prácticamente como su sangre, que entregaba a Cristo para el servicio de la comunidad. Su trabajo pastoral fue servicio, fue hostia que junto con Cristo Eucaristía se hacía pan partido para dar vida a los que el Señor había confiado a sus cuidados. En su muerte lo ha entregado todo. Desde la fe aceptó la voluntad del Padre Misericordioso. Él tuvo conciencia de que el fin se aproximaba y aceptó la voluntad de Dios para decir como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Misteriosamente, nosotros diríamos providencialmente, murió todavía dentro del acto de la misericordia que está a punto de terminarse. ¿Se termina todo con la muerte? No, todo empieza. Hablamos de muertos y de vivos, pero en realidad no hay más que vivos. Los que viven aquí, los que viven allá, en la otra orilla.
La muerte es el trampolín que nos impulsa y nos hace pasar de lo provisional a lo eterno, de lo efímero a lo definitivo. Nos hace pasar del conocimiento velado y confuso del rostro de Dios a la contemplación cara a cara. Allí entraremos al descanso definitivo que pone fin a tanta fatiga. Allí será la vida sin dolor, sin lágrimas, sin amenaza de muerte. Se acabará toda debilidad, todo pecado. Será la comunión eterna con Dios y con los hermanos. Vamos a depositar estos restos mortales cerca de la milagrosa imagen del Señor de la Misericordia y junto a la capilla dedicada a la Virgen Santísima. Quienes vengan a esta iglesia y también al lugar donde quedará sepultado, al acercarse al lugar donde serán colocados sus restos, esperando la resurrección, van a recordar sus palabras, su ejemplo, el testimonio que marcó con huella profunda la vida cristiana de esta comunidad de Jordán y de todas aquellas en que desempeñó su ministerio. Hermanos, que nuestro hermano Rafael descanse en paz de todas sus fatigas. Que Dios le conceda el premio de la vida eterna y otorgue fortaleza y sentido de esperanza a cuantos hoy viven entre lágrimas y duelo esta separación. Decimos todos con señal de fe y confianza: dale, Señor, el descanso eterno. Así sea. Ponemos aquí. Hermanos, oremos a Dios Padre Misericordioso, que nos reúne para celebrar la muerte y la resurrección de su Hijo, para que conceda la felicidad de su reino a nuestro hermano el obispo Rafael, a quien en el bautismo llamó a la vida eterna y en el sacramento del orden puso al servicio de su pueblo. Por nuestro Señor Obispo Rafael, elegido para hacer las veces de Cristo en medio de la comunidad cristiana, para que sea contado entre los servidores fieles y reciba el premio de sus trabajos, roguemos al Señor. Por el que fue ordenado para ofrecer sobre el altar el sacrificio de Cristo, uniendo a él la oración de los fieles, para que participe para siempre en el banquete celeste y en la alabanza de los bienaventurados, roguemos al Señor. Escucha, Señor, te espera. Por la Iglesia Santa de Dios, para que no se vea privada de los ministros necesarios del Evangelio y de los sacramentos, roguemos al Señor. Por esta comunidad aquí presente que concedió la dedicación pastoral de nuestro hermano Rafael, para que guarde con amor su memoria y persevere siempre en la fe, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que a imagen de Cristo, buen pastor, demos día a día la vida por nuestros hermanos, roguemos al Señor. Sí.
Dios nuestro, que quisiste dar pastoreo, que quisiste dar pastores a tu pueblo, al elevar nuestras oraciones en favor de nuestro hermano obispo Rafael, te pedimos que le concedas el premio prometido a tus servidores fieles y solícitos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
ordenamos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre de todos los pueblos. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos por el alma de tu siervo, el obispo Rafael, y concede a quien en la tierra que encomendaste el ministerio episcopal, gozar de la compañía de tus santos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confírame la divina caridad, Iglesia peregrina de la tierra, a tus servidores, Papa Francisco. A mí, digno siervo tuyo, a mi hermano Francisco, arzobispo de esta iglesia de Guadalajara, a don Guadalupe y don Francisco, a todo el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esa familia que has congregado en tu presencia. Recuerda a tu hijo Rafael, obispo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos y y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Ahí enjugarán las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, vamos a orar juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz de Cristo el Señor esté con ustedes. En el amor de Cristo, démonos un saludo de paz. Las capillas laterales, hacer una valla, por favor, las personas que van a comulgar.